échale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues viniendo a esta alfombra roja, ¿ustedes son de manera directa, tienen que ver con familia acá o son familiares? Así es, somos la sobrina nieta y sobrina bisnieta de Frida Kahlo. Háblenos sobre el legado de Frida Kahlo que pues sigue predominando a nivel internacional. ¿Sabes que te puedes quitar de plano en tapabocas? Ay, porque sí, no te oigo. Sí, ahí. ¿Nos hablen sobre el legado de Frida Kahlo? El legado de Frida Kahlo. No entendí la... Si le hablas del legado de Frida Kahlo. Pues que te... mira, en realidad el legado de Frida son muchísimas cosas. Primero, yo creo que su personalidad, su manera de pensar, su armonía, su amor, todo eso pues lo heredamos. Además de que tenemos obviamente muchísimas cosas de ella, muchísimas cosas de mi bisabuelo Guillermo Kahlo, fotografías, pinturas, entonces es un legado muy extenso que es una gran responsabilidad de nosotros mantener vivo. ¿Ustedes, pues, entonces, usted es hija de una de las hermanas o hermanos de Frida o cuál es la relación que existe? La relación es que mi abuela es Cristina, la hermana de Frida, la hermana chica de Frida. Y de ahí viene pues toda esta relación consanguínea. Claro, la relación consanguínea es que es, o sea, es Frida, Cristina Kahlo, mi abuela, Isolda Kahlo, mi mamá, y yo, Mara Romeo Kahlo. Y luego yo, que no se les olvide. Y luego Mara, mi hija. Cuéntenos para ustedes qué significa pues ver finalmente a Frida en todas partes. En estos últimos viajes que he hecho, la verdad es que cualquier latitud siempre estamos encontrando cosas de Frida, autorizadas y no autorizadas. Pues mira, la verdad es que creo que Frida hoy por hoy es un ícono, que nos representa a todos los mexicanos a nivel mundial. Y para nosotros pues es un orgullo que Frida esté pues en cada rinconcito, ¿no? Y ojalá que sea en cada rinconcito del mundo, no nada más aquí. Y pues con todo lo que estamos haciendo, gracias a este tipo de colaboraciones, Frida se conoce pues cada día más. Ahora, por ejemplo, ustedes desde su punto de vista, ¿cómo ven la explotación de esto y se paga o no se paga derechos de toda esta explotación masiva mundial que se vive en todo el globo terráqueo? Pues algunas veces pagan y otras no, ¿no? Hay gente que no sabe que Frida tiene derechos, entonces pues evidentemente se tendría todo el mundo que poner en contacto directo con la familia. ¿Estos a quién le pertenecen los derechos de Frida acá? A la familia. A la familia. Es en general a la familia, ¿no? A la familia. Ahí se va con ustedes, con toda esta... A la familia, toda la familia. Oigan, y bueno, hay una exposición recientemente que se acaba de abrir también aquí en la Ciudad de México sobre Frida. La exposición inmersiva, sí, así es. También nosotros les dimos permiso. ¿Cómo está esta? ¿Por qué tiene la gente que ir a ver? Pues yo creo que es justo lo que te comentábamos, que pues mi mamá tiene todas las historias, se sienta con cada uno en este ejemplo aquí con el productor Alonso, y así como la inmersiva pues también se sentaron con cada uno de los productores para sacar un producto pues mucho más apegado a la tía, ¿no? Claro, yo creo que lo más emotivo de todo esto es mostrar a una Frida humana, a la Frida de carne y hueso, a la tía, ¿me entiendes? A la que llora, a la que canta, a la que siente, porque finalmente te puede gustar la artista como tal, pero pues más bien con la que te conectas es con Frida la humana, ¿no? La mujer, una mujer actual que además, pues la verdad es que yo creo que vivió siempre adelantada a su época, ¿no? Y hoy pues te identificas plenamente con ella, ¿por qué? Porque se casa con Diego en 1939, y el año siguiente se divorcia y le dice, Diego, yo, ok, me voy a casar contigo, pero no me vas a mantener. Pues qué actual, ¿no? Es como ahorita cualquiera de nosotras. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Y todas estas cosas, como hoy estamos aquí festejando esta obra de teatro, es porque Alonso y yo estuvimos muchas tardes, ¿no? Realmente yo platicándole historias de Frida, porque hoy queremos que se conozca no nada más esa artista, lo que yo te decía, sino también a Frida la niña, ¿no? De cómo es que le dio polio, pero gracias a esa polio surgieron muchas cosas en su vida, cómo es que la verdad ella aprovecha esta desventaja
para hacer la creativa, para pintar, para escribir, ¿no? Para vivir en un mundo mágico. Entonces, eso es lo que queremos decirle a la gente, que sí se puede, como ella decía, sí se puede cuando se quiere. Todo eso es lo que platicaba yo con Alonso, y la verdad que captó maravillosamente bien, y lo hicieron increíble, Alonso, la directora, los actores, un equipo increíble, una familia para nosotros. Alonso, cuéntanos tu visión, tu óptica sobre esa Frida, pues que es totalmente familiar, pero aparte de las niñas de esta generación, los niños de esta generación, van a poder tener la oportunidad de ver a través de esa ventana. Por supuesto, y creo que esa era un poquito la intención, ¿sabes? O sea, creo que es bien importante que se deje de repente un lado a la Frida que conocemos, que sufrió y que tuvo operaciones y el accidente y demás. Frida no es solamente eso. Y esta obra lo que muestra es de dónde fue que ella empezó a soltar tanta creatividad y de dónde ella es que empieza a hacer tantas cosas con la imaginación que se convertirían evidentemente en lo que hoy en día conocemos y en lo que la llevó a ser el icono mundial que es, ¿no? Entonces, es bien importante poder utilizar un personaje de este tamaño y de este calibre para también dejarle a los niños mensaje, ¿no? Mensaje por la familia, amor propio, para cuidar a los animales, etcétera, etcétera. Entonces, sí, ha sido un trabajo de 3 años que aquí nos tiene porque además es una obra multimedia, o sea, tenemos un trato diferente. Y pues creo que es lo menos que los niños de México se merecen. Ahora, entonces, ¿qué de la niñez o de la infancia, qué parte se narra? Porque aparte ya nos dijiste los valores que van a poder encontrar pues la familia que venga a ver la obra. Mira, tocamos muchas partes. Obviamente los invitamos a que vengan a verla porque no vamos a revelar mucho. Lo que sí te puedo decir es que generalmente se sabe más de Guillermo Kahlo que de Matilde. En esta ocasión decidimos, gracias a todo lo que Mara nos platicó, incluir a Matilde Calderón como un personaje central de la obra, ¿no? Ella tiene un rol muy importante. Mostramos a esta mujer que en su momento pues era un poco dura, pero al final ayudó también mucho a forjar el carácter de Frida. Tocamos un poco el tema, como mencionaba Mara, de su enfermedad, de la polio, y lo que la lleva a crear e imaginar un mundo mágico que creo que los niños van a disfrutar muchísimo. Mara, ¿de qué edad conoces tú a Frida? ¿Que eras una bebé? ¿Una chiquita? Era una bebé, sí. Estoy bien conservada, pero era bebé. Se ve muy bien, pues, pero no. Las generaciones. Sí, yo nací en 53 y ella muere en 54, en septiembre, o sea, fueron unos mesecitos. Pero sí tengo, fíjate, que un recadito donde ella pone que soy la niña más bonita que ha conocido en su vida. Entonces, bueno, eso es un tesoro para mí. Otra de las cosas lindas que me dejó mi tía Frida. Varios escritos, me imagino que tú. Muchísimos escritos, pero ese específicamente pues era para mí, ¿no? Y, por ejemplo, otra pintura que les dedica a mi papá y a mi mamá Isolda. O sea, sí, muchas cosas lindas, muchas cartas entre mis tías y ella. En fin, sí, tenemos un acervo muy grande y que hemos conservado muy recelosamente para irlo destapando poco a poquito y que la gente lo vaya apreciando. O sea, todo ese acervo que hemos visto pues en museos, en exposiciones, no es todo. Ustedes tienen más acervo sobre la vida que todavía no se ha destapado. Exactamente, así es. Sorpresa, sorpresa. ¿Para cuándo? Pues en cada uno, pronto vamos a ir destapando poquito a poco. Y en cada uno de los proyectos, en este específicamente, vienen muchas sorpresas, muchos datos que nadie conoce. Y por eso creo que es bien importante empezar a conocer a esta Frida niña y llegar finalmente, bueno, pues a la Frida pintora, ¿no? Pero muchos datos de ese archivo están hoy aquí con nosotros. Y además muchas tradiciones mexicanas, que yo creo que es muy importante ahorita que todo el mundo volvamos a nuestras raíces, a nuestros orígenes. Y eso es lo que le encantaba a Frida, su México, sus mexicanos, su pueblo. Muchas gracias. Nada más me dan sus nombres, por favor, uno por uno. Con mucho gusto. Yo soy Mara de Anda, sobrina bisnieta de Frida Kahlo. Yo soy Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de Frida. Y Alonso Mercado, productor de Las Aventuras de Frida. Muchísimas gracias a los tres. Felicidades. Gracias. Y vamos a disfrutar la obra. Muchas gracias. Por favor, gracias por venir. Gracias.